Prueba de embarazo. Te tengo. Oh, Andrei, odio el olor a cigarro. Tolerar la vida es algo difícil. Ya, detente. Asustaremos a los pescadores. ¿Vamos a casa? Aunque... en casa dirás que es hora de trabajar. Siempre hay enfermeras en el trabajo. Aquí estás con Mishka. Y cuando Mishka duerme, corres. Entonces, ¿en dónde quedo yo en todo esto? En mi corazón. Me gusta. El corazón. Pero hay otros órganos. Mishka está llorando. Vamos. ¿Y la niñera? Dina, hola. Hola. Jurídico. En la cavidad uterina se ve un óvulo fecundado. Puedo ver el embrión por aquí. El latido es muy claro. Gracias a Dios. Después del aborto tenía miedo de quedar embarazada. ¿Qué pasa? ¿Tienes dos? ¿Puedo llamar a mi esposo? Claro. No puedo esperar a salir. Por favor, ¿podría darme mi bolso? Gracias. ¿Estás? Son gemelos. Estoy totalmente impactada. Bien, te veré más tarde. Adiós. Dijo que es genial. Así ya no tendremos más. ¿Qué sucede? ¿No son dos? Tres. ¿Qué? Pero ni él ni yo tenemos gemelos en nuestras familias. Escucha, al parecer no sabemos todo sobre los genes y sobre la herencia. Pero no es razón para estar molesta, ¿verdad? No estoy molesta, es solo que de hecho siempre quise tres hijos. Pero cuando tienes más de 30, esto parece casi imposible y ahora... No sé. Dame un segundo. ¿Estás? Son tres. Sí, me alegro, solo no sé cómo podremos manejarlo. Yo también. Adiós. Es definitivo. Mira. Uno. Dos.
y tres. ¿Qué? Ala escribe cuatro. ¿Estás? Son cuatro. Claro. Me dijo que no llamara más. ¿Ahora o para siempre? Natasha Vladivirovna, ya vas tarde. Demonios. Ala, dale a Olesya mi teléfono. Olesya, llámame en la noche, haremos un plan. Bien. Yuri Alexievich, no esperemos más. Tienes razón. Empecemos. Ustedes son conscientes de que hemos reducido el financiamiento. Una vez más, les recuerdo que al final de la semana espero de ustedes propuestas para optimizar los gastos. Elegimos el departamento de observación de Ruslan Evgenievich como experimental. Ruslan, por favor, si pudieras... Disculpen. Lo siento, había un bloqueo. Permiso. Colegas, analicé la situación actual y llegué a la conclusión de que la revolución de terciopelo no está en el horizonte. He desarrollado un plan que es básicamente de supervivencia. Disculpen. Entonces, propongo un recorte de personal y el resto operar a su capacidad total. Creo que es la única salida. ¿Y qué porcentaje de empleados contempla para este recorte? 30 al menos. Ruslan, ¿entiendes de lo que estás hablando? Podemos reducir salarios. Y perder empleados clave. Elevar los precios de los servicios. Entonces perderíamos pacientes. Dejar de comprar nuevo equipo por un tiempo. Y perder la reputación de centro avanzado. La reputación no la crean los equipos ni las tecnologías, sino las personas. Este equipo lleva años formándose. ¿Quieres romper lo que se construyó antes que tú? Natasha, quiero salvarlo todo. Y para esto debemos sacrificar algo. Necesitas pensar con la cabeza y no con el corazón. ¿Crees que en medicina este enfoque empresarial tuyo nada personal es apropiado? Creo que lo personal en asuntos de esta naturaleza no lo es. Colegas, creo que todos entienden la reacción de Natasha. Después de todo, hablamos de su creación. Pero no creo que los sentimientos y aferrarse al pasado nos ayudará a entender el futuro del centro. Estoy de acuerdo. Correcto. Ruslan Evgenievich, espero tus propuestas. Cuando lleguen, mis colegas y yo las examinaremos cuidadosamente para poder considerarlas. Y luego, en la próxima reunión, tomaremos una decisión. ¿Todos de acuerdo? Muchas gracias. ¿Qué pasó ahí adentro? ¿Viste eso? Sí, lo vi. Tan pronto como les dan poder, comienza. Ya no eres jefa de observación, tú lo decidiste. ¿Y qué? ¿Es una razón para no interferir en nada? Bueno, para algunos, sí. ¿Estás de acuerdo con él? No. No, sí. Ya lo hablaremos. Espera un momento. ¿Qué estás buscando? ¿En qué sentido? Si estuviéramos hundiéndonos, no habrías venido aquí como subjefa. No necesitas una mancha en tu currículum. Significa que el centro no cerrará. Entonces, ¿por qué la austeridad? No lo entiendo. Suponlo. Es decir, me das este puesto desde el hombro de tu amo y haces que mi vida sea insoportable. ¿Qué estás tratando de lograr? Ni una pizca de análisis, Ruslan. O tal vez solo quiero probar el papel de tu ángel guardián al empujarte al abismo y luego salvarte. Pero mi objetivo es Kolmogorov. Quiero hacerle cometer errores para eliminarlo. No tienes nada que ver con eso. Dime qué opción te gusta más. Vuelas alto. Inga, será muy doloroso. Veremos. ¿Galina? Sí, buenos días. Buenos días, por favor. En el primer nacimiento había estos resus y anticuerpos y nada. Verá, en su último embarazo, su cuerpo primero encontró un resus
positivo en la sangre. Y ahora su cuerpo produce anticuerpos contra el factor sanguíneo RH positivo de sangre. Si durante el primer embarazo no hubo nada de malo y nada amenazó al niño, ahora existe un gran riesgo de conflicto. Por lo tanto, tan pronto como descubrimos que uno de los padres tiene un factor sanguíneo RH positivo, comenzamos a monitorear la situación. ¿Y ha descubierto algo? Hagamos un ultrasonido y veamos. ¿Qué ve? ¿Es malo? Signos de hinchazón y anemia del feto. ¿Qué significa? Muéstreme. ¿Ves el contorno de la cabeza? Edema de piel. Agua en el estómago. Ascitis. ¿Pero lo curará? Esta aflicción es una complicación grave en el embarazo. Límpiate. Verás, uno de tus hijos sufre mucho debido a sus anticuerpos. Por lo tanto, me temo que tendremos que extraer un feto para que el segundo pueda sobrevivir. Este niño puede nacer con grandes patologías o incluso morir en el útero. Llame al doctor Ruslan. ¡Dina! ¿Quieres entrar? No quiero. ¿Por qué no te quedaste en el pueblo? ¿Y qué voy a hacer en el pueblo? El pueblo solo es bueno para niños y ancianos. Marushka es feliz aquí. Cuando recuerdo a las semillas, siente nostalgia y tristeza. Y luego sale al jardín y todo está bien. Pensaba que las cosas no podían empeorar. Más. La notaría va a demandar a mi hija. Ya recibimos la notificación. Bien, Dina, tranquila. Tienes un grupo completo de testigos de que, por cierto, ella con una mente lúcida y memoria brillante abandonó a la niña. Y el hecho de que su instinto maternal despertó después de que le extirparon el útero, así que no hay necesidad de llorar. Todavía crees en el tribunal más humano del mundo. ¡Dina! Creo que todo debería estar bien. Si no lo creyera, entonces, ¿por qué me levantaría de la cama a diario para venir aquí? Es todo. ¡Amiga, vamos! De lo contrario, allí no pasará nada sin nosotras. Ven. Lo siento mucho, pero uno de los niños está sufriendo. Puede llamar a su esposo. ¿A cuál? No sabes qué niño. ¿De quién es? ¿Por qué no lo sabemos? Sabemos cuál es positivo. Escucha, depende de ti, pero sin tratamiento inmediato puede ser irreversible. Quería demasiado de la vida. Dos hijos de los dos hombres que amo al mismo tiempo, sin decírselo a nadie. Puedo esperar. Necesito pensar. No hay en qué pensar. Esto solo puede empeorar. Podemos esperar hasta mañana, por lo menos. Vístete. Hola. 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 Bienvenida. Hip, hip, hurra. Te ves muy bien. Gracias. Buenos días. ¿Qué va a pensar? ¿Crees que un día decidirá algo? ¿No lo entiendes? Ella necesita tiempo para aceptar la situación y poder entenderse a sí misma. Necesita hablar con sus hombres.
Tengo la sensación de que tú y Bagheerop no son de ayuda. Tengo la sensación, Ruslan, de que te han succionado un poco el corazón junto con la médula espinal. Sí, claro. Ve con Natasha, tiene algo que discutir. Bingo. Pasha, hola. ¿Puedo hablar contigo? Tengo prisa. Acércate. Devuélvelo y presenta tu renuncia. Es lo que puedo hacer. Y es por respeto a tu padre. ¿Qué respeto? ¿No habrá sermones? ¿Ni segunda oportunidad? ¿Qué dices? ¿Segunda oportunidad? Pasha, la perdiste. Espero no tener que enfatizar que no hables de esto. ¿Nos entendemos? Claro, descuide, jefe. Perfecto. Samuradov Pavel Olegovich. ¿Está libre? Por supuesto. Es hora del almuerzo. Dime, Bagheerop. ¿Crees que un hombre sea capaz de amar a dos al mismo tiempo? ¿Quieres que te dé una respuesta como psiquiatra ahora? No, como hombre. Es difícil de responder. No estoy del todo seguro de que pueda amar. No entiendo. Pero he tenido esa clase de amor. ¿Y dónde quedó todo? Alguna vez fuiste muy feliz, ¿no? Stasia, primero me comprarás una botella de whisky. Y solo así, quizás alguna vez. ¿Y tú? ¿Y yo? Yo usé esa palabra dos veces en mi vida. La segunda vez todo fue muy real, con matrimonio, sexo habitual y el aburrimiento. Stasia, ¿tienes alguna aventura con Jackson? Este es el momento en el que me regalas una botella de whisky. Entonces, tal vez algún día, definitivamente hablaremos sobre este tema. ¿Estás teniendo una aventura con esta chica o solo estás jugando? Después de un mes, no es tan fácil clasificar. ¿Mes? Oh, ¡wow! ¿Qué? Seña, ¿tuviste tu oportunidad? ¿Y si lo hago así? Vamos, búrlate. Es inteligente, es divertida. Se parece a mi madre. ¿A tu madre? No puedo creerlo. Murió cuando tenía 34. ¿Y qué fue lo que pasó? Parto, en África. ¿Por eso obstetricia? Estupendo. Te buscaba. Qué día, todos molestos. Ni que lo digas. Vamos, emborrachémonos. Nika, no puedo. Tengo deberes que hacer. Dan se fue. ¿Qué pasó? Dijo que se hartó. Malnacido. Escucha,
Vamos mañana. ¿Qué dices? Iremos y beberemos mucho tequila. ¿Qué te parece? ¿A dónde vas? Me abandonaron, Rus. Por primera vez. El primer tipo al que le doy las llaves de mi casa. Si ves a mi hermano, dile que lo extraño. Diablos. Galina, vamos. Ya, tranquila. Ya, ya. Calma. Calma. Galina. Galina. Es extraño, pero siempre nos aferramos a lo que perdemos. Y no vemos lo que tenemos. Galina, tienes dos opciones y debes tomar la decisión de inmediato, ya que no tenemos tiempo. Haga todo lo posible para salvar al menos uno de sus hijos que lleva consigo. ¿Podemos llevar a cabo la operación ahora mismo? Sí. ¿Quieres prueba de ADN? No. Resulta que no me importa quién es su padre. Descuida, todo saldrá bien. Buenas tardes. Si está aquí por una cita, terminé hace 2 horas. Vuelva mañana. Tengo que abortar mañana porque me voy de viaje de negocios y vuelvo en 3 semanas. No se puede cancelar. Sí, Andrei. Tardaré un poco más, te llamaré más tarde. Venga, siéntese. Dígame qué, cómo, por qué. Gracias. Bien, veamos. Bueno, en primer lugar, soy vieja, tengo 2 hijos, hombre y mujer, 17 y 20 años. Ningún otro embarazo, este es de 11 semanas y media. Ya veo. Primero, las mujeres mayores no se embarazan. Entonces... Escucha, ¿te has divorciado alguna vez? Mm-mm. Nunca duermas con tu ex el día del divorcio. Entonces, Lena, ¿lo has consultado con él? ¿Para qué? Tiene otra vida y otra mujer. Sabes, Lena, me parece que si no tuvieras dudas, no hubieras esperado hasta este periodo. Consúltalo con él hoy. ¿Te parece bien? Puedes volver mañana. Y lo que sea que decidas, te ayudaré. Está bien. Vamos, hermano. Tienes que dejar de quejarte. Es hora de dar el siguiente paso. De verdad. Mira esto. Es lo que creo. Morfina diosílica. No tengo dinero. Dame todo lo que tengas. Si vuelves por más, lo pagas. Vamos, dámelo. Ten cuidado. ¿Sigues aquí? ¿Qué lees? A ti. Lo siento, es que el manuscrito estaba sobre la mesa. Lo miré y no pude parar. Una chica que adora a Brodsky y ha leído a Wills hasta el final. Me han crecido los ojos 3 centímetros. Nunca lo hubiera imaginado. Que un campesino como yo pueda... ¿hilar 2 palabras y tener 2 pensamientos? Vamos, Enya. No te salgas del papel de la joven Natasha. Abre los ojos. Algo así.
Por supuesto. ¿Hasta dónde llegaste? A la muerte de Nadina. ¿Damos un paseo? Por los que te cubren de hormigón cuando caes y lo único que hacen es ponerte una cruz encima. Por los que ponen tu corazón en un bocadillo cuando lo sacan del congelador. Por los que dicen, deja de vivir solo para ti, es hora de sentar cabeza. Por los que se alejan al ocaso. Muchos lo llaman América. Algunos otro mundo. ¿Quién murió? ¿Y quién lo abandonó? ¿Y qué es cubrirte en hormigón? ¿Y qué significa sentar cabeza? Por los que tienen tanto miedo de ser ellos mismos que se esconden en sus metáforas. Hoy me despidieron de la oficina en la que mi padre estuvo a cargo mucho tiempo. ¿De dónde vine para acercarme a él de alguna manera? Para acercarme a su causa. Una causa que fue más importante que su familia. Una gran basura. Hace medio año le diagnosticaron un año de vida normal y luego... No murió. Un vegetal. Voló para ver el mundo. Se fue con una mujer que hizo llorar a mi madre durante 10 años. Esa mujer le pareció la persona más cercana. Y hace 3 meses, una viga de hierro aplastó la cabeza de una chica con la que estaba. Olvídalo, sin metáforas. ¿Qué harás? ¿Te irás? Estoy hecho una sopa. Fantástico. Buen clima, ¿no? Sí, San Petersburgo, ¿qué dices? ¿Te apetece un té caliente? Sí. ¿Y comer? Vamos. Por supuesto. ¿Cómo fue que sobreviviste? No lo hice. Simplemente decidí que odiaba la profesión y ya. Un momento. ¿Es en serio? Sí. Solo parece tan noble dando vidas y quitándolas. A veces rápidamente, sin tener opciones, como pasó con Nadia. Y a veces te absorbe lenta y dolorosamente durante años. Y te conviertes en una función que corta, tira, cose. Algo fácil de reemplazar. Me parece que eso se llama servicio. Entonces, mi consejo, huye lejos antes de que sea tarde. Una chica hermosa puede encontrar algo más interesante que un trabajo de 24 horas. ¿Es diferente una chica guapa en medicina que una chica fea? Claro. Las guapas de aquí si vienen... ¿Cómo lo digo? Están como rotas por dentro, ¿sabes? Tenemos a Natasha, por ejemplo. Sus padres murieron muy pronto. Bueno, ¿a dónde podría ir? Inga Elizarova, su hermano, tiene parálisis. Lo cuidó durante toda su infancia, aunque no se le nota para nada. Y Olga...
Probablemente también hay algo con Olga, pero no sé qué. ¿Y nadie? Y Nadia es la excepción. Pocos entienden la belleza como ella. Yo no probé nada a nadie. Por cierto, ella estaba ocupada en el servicio, como tú dices. Pasha fue despedido. Él se fue. Pues lo atraparon robando morfina. ¿No renunció? ¿Aún no lo has visto? Escucha, recordé que debo hacer algunas cosas. ¿No te ofenderás si me voy? ¿Ah? No. ¿Irás a donde creo? Yo voy contigo. Pasha, Pasha, Pasha. No contesta. ¡Pasha, abre la puerta! ¿Dónde más podría estar? ¡Pasha, ¿estás? ¡Pasha! ¡Allí está! Hace media hora. No podía meter la llave. Ha estado bebiendo hasta morir. ¿Tendrá una sobredosis? ¿Y el casero? ¿La derribamos? Una vez viví aquí. Yo nunca tiro nada. Buen trabajo. Listo. Está dormido. ¿Qué vamos a hacer? Antes pensaba que trabajar en obstetricia era difícil. Pero allí apenas hay pacientes a los que haya que convencer de que se queden con el bebé. No tienes ni idea de lo que es para mí prescribir a alguien una remisión de aborto. Después de lo que pasé con Mishka, después... ¿Me estás escuchando? ¿Estás aburrido? No, no. ¿Por qué? ¿Está todo bien? Sí. Entra. Natasha, ¿podemos hablar? Me gustaría llevarme a Mishka el fin de semana. ¿Ha pasado suficiente tiempo? No se le puede considerar sano hasta el año después de la operación y hay que protegerlo en extremo. Lo sabes tan bien como yo. También sé que la paranoia no es buena. Ok. ¿No quieres que vea a Olga? Se reunirán en nuestra casa y punto. Si Andrei y yo te incomodamos, podemos irnos. Y creo que es prematuro dejar que la gente entre en su vida cuando solo tiene un año y medio. Exceso de personas, Natasha. Tú y tu régimen totalitario ahuyentan a todos los hombres. No. Buenos días. ¿Gritarás? ¿Qué demonios? ¿Qué es esto? Eso es lo que pensé cuando vi tu arsenal de guerra.
¿Usaste la artillería? ¡Vamos, desátame! ¿Quieres vivir? ¿Te importa? Solo un poco. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¿Crees que eres el único que se siente mal? ¿El único que quiere irse a la cama a dormirse y no despertar nunca? Te seré sincero, me importa un bledo lo pronto que vayas a suicidarte. Pero por el bien de tu padre que me dio un boleto para la vida, y por su memoria, no sé cómo llegaste a esto. Te ayudaré a salir y a mantenerte limpio por 15 días. Yo me encargo. Si quieres morir, muere. Pero sabré que hice lo mejor que pude. Y no tienes que amarme. Natasha Vladimirovna, hola. Marina, no te reconocí. Vine a verte. ¿Cuándo empezó? Hace 3 días o 4. Sí, 4. Y tu ginecólogo diagnosticó una fuga de líquido amniótico. Sí. ¿Entiendes lo que significa? No, ¿qué significa? Te lo explico. Este líquido amniótico sirve para proteger al feto de infecciones y lesiones y protege el cordón umbilical. El líquido permite al bebé moverse y respirar. Sin él... Él va a morir. ¿Y viniste a mí por qué? Porque 3 médicos me mandaron al aborto por unanimidad. Dijeron 21 semanas, pero no es una opción. Escucha, nunca pensé que vendría aquí de nuevo y la última vez no fue una aventura maravillosa. Solo sé que... Si se puede salvar, lo salvarás, ¿verdad? Dime que si puedes. Primero ultrasonido y luego examen de sangre. Hay líquido, pero no mucho. El bebé está vivo. Los órganos se formaron correctamente. El tamaño corresponde al periodo. Entonces... ¿Puedes salvarlo? Teóricamente es posible. Pero debes ser consciente de que la posibilidad de que el niño sobreviva es mínima. La complicación más frecuente es el parto prematuro, que puede provocar síndrome de distrés, hemorragia y sepsis. El segundo riesgo posible es la infección por coriamnionitis. Esto ya es peligroso para ti. Marina. Tanto tu edad como tu estado de salud te permiten tener hijos en el futuro. ¿Por qué quieres correr ese riesgo? Renuncié a mi hijo la última vez. Simplemente porque no era lo que yo quería. Y cuando me di cuenta de lo que había hecho, me prometí que nunca lo volvería a hacer. ¿Me entiendes? Si hay una sola posibilidad, minúscula, yo voy a luchar. Porque yo sé que resulta que es una bendición estar embarazada de alguien a quien amas con toda tu alma. ¿Ayudarás? Hola, Gen. ¿Lena? ¿Está todo bien? Sí, no necesito estar en sala VIP. ¿Ah, sí? Oh, ¿por qué entra tanto aire por mi ventana? Deberíamos taparla. Ay, está tan cargado aquí. Ay, qué mantas tan espantosos. Las compraste en prisión. Ya entendí, Misha. Oye, Dina, nos gustaría una habitación individual, con todas las comodidades. Tal vez una tienda de campaña y un saco de dormir.
Sí, a veces las personas vuelven. Buenas tardes. No hay lugares. Dina. De acuerdo, iré a ver qué hay disponible. Quizá nos quede un saco de dormir. Vamos, vamos. ¡Madre, me voy a orinar! ¿Nos dejas? Hago 8 horas diarias escuchando tu nuevo álbum. Me encanta. Muchas gracias, me esforzaré mucho. Podrás conseguir un autógrafo. ¡Marina! Dame eso. Muchas gracias. Qué delicadeza. Gracias. Dios mío. Todo lo que falta es un gramófono y unos discos. Uf. ¿Lo tomo o lo dejo? Como tú quieras. ¿Qué más? Gen, no quiero a este niño como un recuerdo de un marido que huyó, y Dios no lo quiera, no estoy tratando de recuperarte de esta manera. Todas estas son motivaciones sin valor. La única razón digna es... si tú lo quieres. ¿De verdad quieres hacerlo? ¿Por qué has venido? Pudiste haberlo abortado. Tuve un médico muy testarudo. Me convenció de que tú tenías algo que ver. Tenlo. Yo te ayudaré. Gen, ¿por qué quieres esto? ¿Tendrás más bebés? ¿Sientes pena por mí? No lo hagas. Tengo hijos, tengo una gran... Lena, quiero que tengas a este bebé. De verdad, quiero a este pequeño. Bien, yo... ¿Tenemos un acuerdo? Sí, por supuesto que lo tenemos. ¿Qué fue todo eso? Lena está embarazada, va a dar a luz. No nos afectará ni a ti ni a mí. Interesante. Me pregunto, ¿cuándo quedó embarazada? Puedes gritarme mañana por la mañana. Mañana es mañana. Oleg, ¿qué estás haciendo aquí? Buenos días. ¿Es día festivo? Hoy habría sido el cumpleaños de su madre. Y yo estoy sentado aquí sin poder entrar. Bien, sentémonos. No supo que estaba enferma hasta el embarazo. Tenía algunas dolencias y los médicos no dejaban de asegurarme que no era serio. Sí. Solo un defecto cardíaco... e hipertensión pulmonar en fase inicial. Vivíamos en Gedov, en una ciudad cercana al lago Peipus. Nunca me perdonaré no llevarla a San Petersburgo. ¿Ella murió en el parto? Al día siguiente. Yana le puso ese nombre raro. Últimamente tiene mejor aspecto, ¿verdad? ¿Será su medicación? O tal vez todo esto... solo está en mi cabeza. Oleg, tienes que creer. Tengo los resultados de las pruebas de Jan. Nuestra medicación eliminó la hipertensión. Si continúa así, el trasplante de corazón podrá realizarse. Sans cacher.
papá, ¿qué haces? Hola. Nada. Toma.